no cumplen con los días que tienen que quedarse en casa y llegan con variantes que están preocupando al gobierno argentino por la mayor circulación en el país. Migraciones ha formalizado ya hoy una denuncia penal contra una persona contagiada con la variante Delta que llegó del exterior del país y no cumplió la cuarentena. Esto es una irresponsabilidad que puede causar muertes y tiene que ver justamente con una persona que está incumpliendo con lo dispuesto. Sí, no se entiende por qué hacen esto. Luego de que el Ministerio de Salud de la Nación confirmara 9 casos positivos de la variante Delta en viajeros provenientes de Estados Unidos, México y Paraguay, la Dirección Nacional de Migraciones informó que detectó el incumplimiento de la cuarentena obligatoria de una de las personas reportadas por salud durante un operativo de control aleatorio llevado a cabo el 1 de julio, por el cual se hizo formal la denuncia. La variante Delta de COVID-19, identificada por primera vez en la India, redobló su paso por numerosos países, renovando estragos y forzando nuevas restricciones. Ante la creciente preocupación mundial, los científicos han indicado las principales señales de su contagio. Y mientras las investigaciones siguen, se advierte que la variante Delta provoca síntomas distintos a las versiones anteriores del virus. Es una barbaridad lo que pasa, lo que dicen desde distintos lugares. En tanto, el personal de migraciones concurrió hasta el domicilio del viajero en la ciudad de Buenos Aires, según la dirección aportada en la declaración jurada del viajante que ingresó a la Argentina el 26 de junio desde Miami, añadió el comunicado. En ese marco, la dependencia a cargo de Florencia Cariñano contó que en el operativo, ante la imprecisa información aportada por el viajero en su declaración jurada, el personal pudo contactar el piso de la vivienda, dado que solo había reportado la dirección de la propiedad horizontal y finalmente se contactó su ausencia. Se lo llamó por teléfono, la persona no respondía. A partir de la situación, Migraciones ha formalizado una denuncia penal por este incumplimiento dentro de los operativos articulados que se desarrollan en todo el país, junto a las fuerzas federales y en articulación en todos los distritos. En ese marco, casi 4.700 personas relevadas en toda la Argentina, Migraciones continúa con los operativos para acreditar que quienes están ingresando al país realicen el aislamiento obligatorio en sus domicilios que consignan en las declaraciones juradas. Por eso aseguran que en estos momentos de avance de las nuevas variantes y sobre todo con la amenaza de la variante Delta, que es la que tal vez en estos tiempos es la que más preocupa porque tiene un alto nivel de contagiosidad sobre todo, la mirada está puesta en aquellas personas que llegan desde el exterior y que la verdad es que si incumplen la cuarentena nos ponen en riesgo a todos. Culpa de estas personas que no cumplen es la propagación de esta variante que tanto tiene ocupada a las provincias y por ende al gobierno nacional.